falla de origen, porque apenas permite que por la autopista Francisco Fajardo circulen apenas dos canales, por dos canales, dos vehículos a la vez. Y eso, por supuesto, nos genera un embotellamiento porque la autopista tiene cuatro canales viniendo desde Altamira y pasamos de cuatro canales a dos canales apenas. Y luego las colas que conocemos de lado y lado, de sentido oeste-este y de sentido este-oeste. Nosotros vamos a construir un nuevo puente de cuatro canales más hombrillo, por sentido. Un nuevo puente que además va a tener una rampa de salida desde Santa Cecilia en sentido este hacia la autopista. Esa rampa no existe en la actualidad. De tal manera de que resolvemos de tajo el conflicto que se genera acá en este puente por cuenta de, bueno, lo angosto de la configuración de diseño que ese puente tenía. Luego, la segunda solución vial tiene que ver con la ampliación de la autopista Francisco Fajardo desde este mismo punto acá en Santa Cecilia hasta el distribuidor metropolitano, 3 kilómetros aproximadamente. Aquí es importante resaltar de que la autopista Francisco Fajardo no recibía una adecuación desde hace más de 40 años. Podemos decir aún más, podemos decir de que el área metropolitana de Caracas no había sido objeto de una intervención mayor a nivel de mejoras.